Espero que les llame la atención. Es una casita de Barbie que acabo de cazar la semana. Ah, fue el martes, ¿cierto? A ver, permítanme, vamos a cerrar la ventana. Espero que anden muy a gusto. Y permítanme, vamos a configurarle aquí rápidamente el sonido. ¿Se mira bien la luz? Ahí me lo dejan en los comentarios, ¿sale? Ahí tenemos una mejor luz, así. Bueno, como lo están viendo, esta casita es una casita estilo victoriano. Vean, les voy a acercar más. ¿Para qué? Chequen el color, o sea, me encantó. Es un color como tono lila. Vean, qué hermosísimo está. Vamos a poner aquí que se muestre en los comentarios. Dice, ahí está. Y pues como ven, a diferencia de la anterior que tengo, bueno, este también es de plástico duro, esta no se le puede hacer hacia el frente esta parte. Entonces el balcón es más pequeño que la estilo victoriana que también tengo. Miren lo que me encantó, esta B de Barbie. Está hermosísima. Entonces los tonos son rosa con lila y el blanco. Son los básicos. Espero que les esté gustando esta casita. Acabo de empezar. Hola, ¿cómo están? Ahora aquí ando, me estoy senté de este lado. Bueno, me voy a poner de pie para mostrarles la casita. Hola, Lucky Girl, ¿cómo estás? Sí, ¿verdad? Está hermosísima. ¿Qué creen? Y fue pura suerte, ¿eh? La verdad, la topé. Iba rumbo a la escuela de los niños. Vamos a mostrarla más para enfrente aquí. Ahí está. Iba rumbo a la escuela de los niños y que voy viendo. Es una casa de 1995, la cacería fue que iba a dejar a los niños, como les comentaba, y siempre se pone un puesto de pescado, una segunda en esa parte. Entonces, pues llegué y pregunté, a ver, ¿cuánto costaba? ¿Cuánto crees que costó lo que vive? Ahí déjame en los comentarios, ¿cuánto crees que nos costó? Menos de 200 pesos, así es. Vean. Está grandísima, la puse arriba de la mesa. Tiene esta parte de aquí, que es la que nos permite, ya les voy a mostrar el elevador. Cómo es que se mueve, ¿sale? Cómo es que sube y baja. De hecho, no sé si se alcanza a percibir. Pero los voy a traer de este lado también. Entonces, trae un balconcito que está aquí al frente. Trae esta parte como tipo castillo, muy hermosa. Se abre, lógicamente, esto también se cierra. Tiene esa parte de que podemos cerrarla. Y pues claro que sí, les voy a dar una paseada por la parte de atrás también para que alcanzan a ver. Sí, costó 150. Estamos hablando de pesos. O sea, fue un regalo para la colección. Para mi colección. Pues aquí le puse unas cuantas Barbies. Y pues, ¿qué me estás comentando ahí? A ver, lo que acá nos dejó un comentario. Vamos a leerlo. ¿Qué? ¡Wow! Sí, ya ves. Está hermosísima. Bueno, yo le puse estas Barbies, pero aquí la entrada tiene un timbre. Luego les voy a hacer un recorrido más específico. Algunos de los tapetitos pues se caen porque tienen años ya estas casas, ¿no? Es de 1995, como les comentaba. Hola a todos los que están llegando, ¿cómo están? Y pues les quiero dar el recorrido. Así es que me voy a llevar el celular para esa parte de allá atrás. Con todo. Sorry si se están moviendo ahí las luces. Es que le piqué sin querer al botón de las luces. Ahí está. ¿Se mira mejor así? Ustedes me dicen. Vean. Está hermosísima. El tono lila me encantó más que la que tengo, que es de tono. ¿De qué tono es? Es color anaranjada la otra que tengo. Bueno, ahí los voy. Ahí les voy. Vean. Vean los detalles estos de la. De aquí está el balconcito. Creo que voy a tener que desconectar la lamparita. Entonces me los voy a llevar así. Con todo el celular. Aquí puse a posar a una de mis muñecas. A la Barbie extra. También pusimos aquí en el elevador, que es lo que les voy a mostrar. Voy a subirlo. Vean cómo va subiendo el elevadorcito.
Y pues aquí tenemos otra Barbie extra que nos vino a modelar. De hecho, se me pasó. Esta la podemos hacer para arriba. Me imagino que la hicieron para las de silla de ruedas, ¿no? También. Vean. Ahorita leo sus mensajitos. Ahí está. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Déjenme, desmonto el celular. Solo voy a taparles un poquito. Y vamos a mostrarles de una mejor manera. Vean. Aquí sentamos a la muñequita. Aquí vamos a ver también la parte del bañito. Vean qué bonita. Trae hasta un espejito allí. Hola, ¿cómo están? Los saludo. Vean, está bien bonita. Y esta que está aquí. Su tocador. Como que hace falta una parte aquí. No sé si aquí va la cama. Los que tengan esta camita. Digo, esta casita, díganme. ¿Qué parte va aquí? ¿Aquí qué mueblecito iba? Me imagino puede ser la cama. Vean el tapete con el gatito. Espero que se alcance a ver muy bien. No, no, no. Está hermosísima. Y vean la planta baja. Ahí está la planta baja. A ver si se mira bien. Ahí está con mejor color. No nos vaya a marear. Digo, luego les voy a hacer un bonito recorrido. Le puse aquí una sillita. Tiene una chimenea. Tiene aquí también esta televisión donde está mostrando. Gracias. Todas están bien guapas, ¿verdad? Todas las que están aquí. Y todas las que nos están viendo. Bueno, pues así fue la cacería. ¿Qué les parece? Una super casa de 1995, estilo victoriana. Ya me tocaba, como dicen por ahí. Bueno, ¿qué más vamos a ver? ¿Alguien tuvo esta fachonista en el video? Vean, en lo que agarro las tijeras, les muestro. ¿Cuáles eran las fachonistas que estaban de moda? Si ustedes saben de qué año es esta fachonista, pues ahí me lo dejan en los comentarios, por favor. Y es esta la que vamos a abrir. Es alta. Sí, tuve mucha suerte, Lucky Girl. Como que me siguen las casitas. En este momento yo ya estoy pensando en dónde quiero construir un cuarto para mi colección de casitas y de las Barbies. No tengo muchas Barbies, ¿eh? Realmente mis Barbies son pocas. No, no, no las he contado yo, por ahí en diciembre me las contaron mi esposo y mi niña. Ah, mira, vinieron abiertas. Pero yo ya no las he seguido contando. Les digo, ya venían como un poquito abiertas, las saqué de la segunda. Creo que nada más traía un tipcito. Pues sí, me fui a poner la vacuna y aprovechando que me fui a poner la vacuna, ahí cerquitas está un tianguis en Estados Unidos. Y dije, pues aprovecho y hago tiempo. Por aquí me dejaron un comentario, dice que Lucky, ah, Lucky, que si alguna vez dice Laura, dice Lucky, ¿has venido aquí a México? ¿Has ido a Ciudad de México, Lucky? Ahí le contestas a Laura, por favor. O me contestas y yo le contesto a ella. Sí, lo bueno de las casitas es que ahí uno puede colocar. Fíjate, exactamente, esa es mi pretensión. Que si tengo esa casita para poner, o cuarto para poner mi colección, voy a tener mi vitrina menos ocupada. ¿Por qué? Porque si tienes las casitas abiertas, si es que te da el espacio, pues ahí vas a colocar muebles y vas a colocar también Barbies. Dice, a ver, ¿cuándo nos vamos de cacería al Spring Baile? ¡Ah, mira, María! ¡Marixa! ¿Vas con Camilo? ¿Eres su esposa, Marixa? A ver, no sé, es que no sé quién es Marixa. ¡Qué pena, qué vergüenza! ¿Conoces a Camilo? Vámonos a Spring Baile, entonces. No me acuerdo del nombre de la esposa de Camilo, pero sí. Ah, sí, es su esposa. Ah, bueno, ya estás. Bueno, coste, me vas a ayudar a buscar las Barbies. Porque luego cuando uno va de cacería con otro coleccionista, sucede que luego se andan peleando, ¿no? Es que yo la vi primero, así es que cada quien tiene su suerte. O sea, llegas al puesto y a veces tú miras unas cosas y la otra persona como que ve otras. Entonces, no hay pleito. Yo claro que sí iría contigo. Miren. Entonces aquí está, esta es una Barbie fachonista tipo alta. No recuerdo exactamente, me dijo, hola soy Abby, recuerden que hola soy Abby tiene un canal y tiene un Instagram muy bonitas. Hola. Sí.
Dice Leo que se ríe porque luego se pelean cuando van coleccionistas ahí y andan cazando lo mismo. Sí, pasa, sí pasa. Así como que, mejor hay que ir con alguien que te ayude a cazar. Entonces comentaba, creo que esta es la mini-me de alguna de mis amigas. De Hola, soy Abby. Si no me equivoco, tienes esa carita. Probablemente sea ahí que ella me deje en los comentarios. Y se parece también a la de Yuji. A ver, ustedes que son fans también de Yuji, díganme si se parece a la mini-me. Yo la que recuerdo es la de Hola, soy Abby. Hola, soy Abby. Sí, recuerdo esta carita. Si me equivoco, pues ahí me lo dejan en los comentarios. Y si estoy en lo correcto también. Bueno, entonces vamos a quitarles el hilito. Esta Barbie Fashionista nos la dejaron en un precio de $3. Está bien. Uy, me hace falta. Uy, ahí va pasando el de las tortillas. No sé si por su cuadra también pase uno de las tortillas, pero aquí no falla. Ay, no la quiero romper. Necesito ponerle bien el plástico. Qué complicado, ¿por qué les ponen tanto plástico en la cabeza? Miren. O sea, no puedo ni siquiera ver dónde está el plastiquito. Déjenme. Ahí está. Bueno. ¡Uy! Todavía tiene otro. O sea, trae tres. No le quiero cortar el pelo. Vamos. Ahí está. Tres. Y ya salió. Bueno. Vean. Qué bonito cabello tiene. Yo pensé que iba a tener el cabello muy áspero y no. Lo único que tenemos pocas articulaciones. Pero ahí está. Ahí lo tenemos. Vean su pulserita. Su traje es shorts. Y como les comentaba, ahí va pasando el de las tortillas. Así es que vayan a comprarle 1 kilo si quieren. Ahí está, miren. Vean esos zapatitos. Estos zapatitos también padres. Ese sí me gustó. Y aparte que son de color azul. Casi siempre te salen negros o rosas. Y estos son azules. Muy bien. Y se me hace de padre porque trae estilo muy deportivo, así como muy casual. Estilo cuadros. Ahí ando. Y también tenemos la parte de qué. De. ¡Ay, trae un reloj! Sí, es un relojito. Y viene muy bonita peinada, ¿eh? Ven, viene peinada. Ah, sí, casi como yo. Ah, no es cierto. Ella sí tiene el cabello más largo. Ahí está. Bien. Muy, muy padre. Sus ojitos, todo, todo, todo ella está. Muy hermosa. Entonces, esta es una fashionista alta. Vamos a compararla. A ver, aquí tengo la Barbie Style. Sí, está más alta. A ver. ¿Ya vieron? Entonces, si la pongo aquí en la base, a ella, la voy a poner aquí detrás. Al mismo nivel están los cuerpos. Sí, tiene muy buena calidad. Sí, está más alta que la Barbie Style. Vean. Creo que nada más tengo otra Barbie, pero es una Barbie, sí, es una Barbie fashionista más actual que trae un vestidito negro que trae ratoncitos. Esa me la regaló mi esposo y también es alta, esa está muy bonita. Y está peinado o sea, está peinada de lado. El cabello, les digo, está muy suavecito. Vamos a ver si es de velcro. Sí, tenemos la parte de aquí de atrás. El material, ahí está, miren. Es como un material como, pues no puedo decir que es nada, es algodón, pero trae como cuando es impermeable, parece ese tipo de tela. Y los shorts, ay, ya se los iba a bajar. No traen elástico, traen nada más esta costura de aquí. Y pues el cuerpo de ella no es tan voluptuoso como las que tenemos, a ver, aquí no tengo de las Barbies antiguas. Voy a ir por una Barbie antigua para que vean las diferencias en las curvas. Dice, me gustaron los shorts. Sí, están padres, están curados. Ahí está, mira. Y me recuerda como las, no sé si las Rainbow High, también traen, hay una que viene vestida así con cuadritos, pero ya más tipo Chanel. No dobla las piernas, ¿eh? Pero tienen unas piernas muy altas. A ver, vamos ahí. Ahí te regreso. Rápido, rápido.
Oigan, ¿ya vieron que ya van a venir las looks? Las nuevas looks, ¿ya las vieron? Yo ya pedí la mía, pedí una, la pelirroja, pedí la pelirroja. Okay. Vamos a comparar esta con estas. Dice, ¿coleccionas solo Barbies antiguos o muebles también? Fíjate que de los muebles, como no tengo mucho espacio, solamente tengo un carrito y dos casas de Barbie. O sea que me están llegando las casas de Barbie. Yo definitivamente decía, pues no tengo espacio, por eso no tenía casitas. Y de niña, pues la típica, ¿no? De niña nunca tuve casitas. Siempre iba a jugar a la casita con otra amiga. Y ella ponía su casita y pues ya, yo llevaba mis Barbies. Entonces sí, esas son de las Barbies que tenían, pues más gusto, tenían diferente el estilo. Y estas ya fueron las nuevas, donde ya se tomaron en cuenta que los cuerpos son diferentes, que no todos tenemos que estar con las medidas exactas de modelo. Y eso es algo que me gusta porque así se identifican las niñas. Si nos ponemos más estrictos, yo era más estilo como ella, me refiero a la ropa, pues en verano siempre andar en shorts, pero pues en lugar de andar en tacones yo sí andaba más en sandalias, porque en Mexicali, donde crecí, hacía mucho calor. Y sigue haciendo, yo creo que es la ciudad que tiene una temperatura más alta en el verano aquí en México. Hay otras que son más húmedas, que Culiacán, etc. Por ejemplo, Cancún también es muy húmedo, muy caluroso, pero las extremas son Sonora y Mexicali también es una de ellas, de Baja California. Pues aquí la tenemos. Entonces, si es la Minimi por ahí, les mandamos saludos a Hola, soy Abby. Aquí tenemos otra Minimi por aquí, nuevecita, sacada del paquete. Muy bonita elección para tu Minimi. Fíjense que yo no he encontrado una Minimi exactamente para mí. Quiero pedir una pelirroja, que les decía, como la Lux. Esta la había pensado yo como una Minimi para mí, pero como no es curvy, dije, no, no me parezco tanto. Así es que si encuentran por ahí una curvy, pues me dicen. Una curvy pelirroja. Y la otra es que la que voy a llegar de la Barbie Lux le ponga un cuerpo made to move de una curvy. ¿No? Eso podría ser también. Pero luego uno anda cambiando de looks. Ya de grande, pues te pintas más el cabello. Ahí está. Entonces díganme qué les parece. ¿Coleccionarán o no coleccionarían la parte de las casitas de Barbie? ¿Creen que valga la pena? ¿Creen que sea una buena inversión tener casitas? Ah, mira, también ha tenido a la Megara de Disney. Sí, fíjate que de Disney, Laura, no tengo más que la... ¿Quién tengo? A Bella. Yo creo que si compraría, compraría... Perdón por estarme moviendo tanto. Si llegaría a comprar a alguien, sería a la colección, pero de Bella. La Bella, de la Bella y la Bestia, ella me gusta mucho. Siempre era de las que el fin de semana rentaba un VHS... Y claro que sí, lo veía varias veces porque ya ven, los que son de la vieja escuela, yo creo que por ahí algunos me van a comentar que rentabas, ibas al videocentro o a un video que después ya no eran todos videocentros. Te ibas con tu casetito a tu casita y ya te aventabas tu película. Entonces era tu mini cine, ¿no? En tu casa. Dice que sí, sí me encantan las casas, ¿no? Dice Lucky Girl. Dice Laura que también tiene ganas de tener casitas. Yo no pensé que me fueran a salir tan rápido dos y tan bonitas. De hecho, esa noche, ahí les voy a dar la historia, ¿no? Una noche antes de, era lunes, me puse a ver videos acerca de las casitas porque dije, no le he sacado video a mi casita que tengo, que es una de este tipo, del 95, pero que es, esa sí tiene una, como un porche aquí al frente, ¿no? Una terraza. Y dije, bueno, voy a ver cómo es que las han mostrado en YouTube. Y en YouTube una persona las volvió a pintar. ¿Qué quiere decir? Que todo esto lo volvió a pintar. Una la hizo como tipo para Monster High. Como que les gusta del Día de Brujas. Entonces la pintó negro con morado. Eso fue lo que hizo una persona. Otra la volvió a pintar, pero de color un rosita más claro. ¿Por qué? Porque se van acabando. La desventaja de pintarlas es que para algunos pues perdería valor porque ya no es la pieza original. Pero pues la ventaja es que ya si tú quieres ponerlo a tu modo, o sea, ¿qué quiere decir? Que si tienes un cuarto que está decorado con determinados tonos de colores, pastel o colores más intensos o darks, ¿quieres ser dark? Adelante, pues es tu casa y tú la puedes pintar como ustedes quieran. ¿Por qué me está dejando un comentario, Lucky Girl?
Dice, yo tengo una casita y las de Monster High. Ah, es que sí. Siento que las de Monster High, las casas a lo mejor son más altas, ¿no? Deben de ser más altas. No sé, por la medida de la monita. Pero se ve que trae ¿cómo se dice? Como mucho diseño, porque pues todo está inspirado en la parte de los monstruos, ¿no? Para las Monster High. Imagínense, la Barbie pues es una ternura de casa. Para mí es como una ternura de casa por los tonos que utilizaban. Y sí, me hubiera gustado tener más Kens. También tengo que comprar un Ken y una familia. Fíjense que esta casita me gusta para la familia. Entonces sí, voy a tener que coleccionar un poquito más una familia con sus niños y con sus, ¿cómo le llaman? Los juguetitos, los accesorios pequeñitos. Se me haría muy padre. Me falta comida a escala de Barbie, esa también la tengo que comprar. Y para que se vea mejor. Y también pues una vajilla, una vajilla. Entonces ya que la termine de decorar, pues les digo cómo quedó y les hago un videito. ¿Les parece? Voy a hacer un video más adelante, ya no en vivo, para que comparemos la antigua, bueno, la del 95 de color rosa con verde y esta. Así es que adelante, pues si aquí les gustó el video, recuerden suscribirse, dejarme un comentario. Ánimo, tú puedes, Laura, ponte feliz, no te pongas triste. Y todos los que van a ver este video, díganme qué les gustaría que les mostrara, fotografías de la casita, déjenmelos en los comentarios. Perdón. Y si tienes una de estas, dime en qué color te tocó, porque Alepin, vayan por favor al canal de Alepin, Alejandra, Mi Mundo con Muñecas, el mundo de Alepin, si no me equivoco, si no, ahí lo pueden googlear. Tienen la misma casa estilo victoriano en verde, verde con blanco. También está muy tierna. Entonces, esta casa salió en varios colores. Hasta la próxima. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo. Sí, voy a poner fotos en la comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Bye. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Saluditos. Ya me agarraste ya que me iba. Muchas motos por aquí, disculpen. Hasta la próxima.